Moltes gràcies, senyor president. Las heladas del campo valenciano de 2012 aún están esperando ayudas que no vinieron. Y este año es la sequía la que... Perdón, señor diputado, por favor. Ruego que se atienda al orador. Continúe. Y este año es la sequía la que está devastando los campos, que afronta su peor sequía en el último medio siglo. En tierras valencianas apenas ha llovido un 30% de lo que es normal. Y la agricultura mediterránea, tan castigada siempre, aporta una parte importante del PIB agrario. Y sin embargo, ahora que tiene un serio problema con la sequía, las ayudas que hasta el momento han ofrecido tanto el Ministerio como la Generalitat son absolutamente ridículas, decepcionantes. Han puesto sobre la mesa 20 millones para los agricultores y ganaderos valencianos, cuando las pérdidas son notablemente superiores. En concreto, el Sindicato de la Unión las estima en más de 320 millones de euros, una limosna insignificante, insuficiente, que apenas cubre un 6% de lo que dejarán de ganar agricultores y ganaderos valencianos. Si además añadimos que las pérdidas se producen en cultivos que o bien no tienen ayudas de la Unión Europea o bien reciben muy pocos fondos europeos y hay que sumar los efectos devastadores de unos precios muy bajos, el desastre está servido. Unas cifras elocuentes del campo valenciano. Los cítricos tendrán este año unos sobrecostes productivos de 240 millones de euros, con unos precios absolutamente tirados por los suelos. Los ganaderos pagan cada día hoy... Por favor, estoy dispuesto a suspender el pleno hasta que no haya silencio, para que se pueda oír al orador. Continúe. Sí. Los ganaderos hoy ya pagan cada día que pasa 14.000 euros de sobrecoste para alimentar al ganado por la falta de pastos. Y se ha perdido más del 50% de la cosecha de uva en las diferentes denominaciones de origen valencianas. Por eso urge que se tomen medidas urgentes para compensar las importantes pérdidas de agricultores y ganaderos que están teniendo este año especialmente duro por la sequía. Estos agricultores y estos ganaderos que no entenderían que hoy el PP votara en contra, que no entenderían que hoy el PP valenciano volviera a votar en contra de esta proposición o que el Gobierno mirara hacia otro lado. Señorías del Partido Popular, no dejen abandonado al campo. Cada día que pasa la situación es mucho más grave y el campo necesita que le ayudemos, no que miremos para otro lado. Por eso anunciamos nuestro voto a favor a esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.